a muchos hermanos del otro lado del charco que están en nuestra tierra, llevan advirtiéndolo mucho, mucho tiempo. Miren, Maduro copia a la Alemania nazi. Maduro, Hitler. Las casas de los opositores, el tío las está marcando con una X. Vamos a verlo. Tonto. La España nazi. Tipo nazi. Las casas con una X. ¿Se pueden imaginar lo que está sintiendo ese ciudadano venezolano en ese coche, que es el que está grabando? Miren. Miren, yo ahora mismo me está recorriendo el cuerpo algo que no sé definir, porque me estoy imaginando en ese coche. No sé si es la misma persona que va conduciendo, pero por favor. Miren esto. Esto es sobrecogedor, señoras. No con cruces en las puertas, ¿no? Pero en España pueden copiar el formato, no con una cruz en la puerta, con un spray. Bueno, no hemos llegado a esos sitios. Ahora no, estamos llegaremos. Estamos hablando de Venezuela. Sí. Venezuela, es inadmisible que ocurra estas cosas. Y es inadmisible que el gobierno español no se haya posicionado desde el minuto uno a favor de la democracia. Es inadmisible que haya 24 muertos y más de 1.000 detenidos. Es inadmisible que un personaje que ha sido presidente de este país, el señor Zapatero, todavía no haya abierto la boca, el miserable de él, después de lo que está sucediendo. Es absolutamente inadmisible que no estemos todo el día en la calle apoyando a nuestros hermanos venezolanos. Ahí, el día 17 de agosto hay una convocatoria mundial para salir a las calles para protestar por este miserable. Y todo esto que está sucediendo, aparte del ejército cómplice, el ejército venezolano cómplice, está siendo apoyado por los cubanos. O sea, hay miembros del ejército cubano que están matando a venezolanos allí mismo. Hay miembros de... probablemente haya incluso miembros de las fuerzas armadas, sino de estos mercenarios rusos que están apoyando también a estos miserables. Hay que estar permanentemente denunciando. Y solo una cosa, el día 16 de agosto, un día antes de la concentración mundial que ha convocado María Corina, hay una misa en el barrio en Madrid, en la iglesia del Pilar, a las 8 de la tarde, rezando también por Venezuela. Mira, aprovecho, ya que efectivamente nos está haciendo este comentario Luis Magán, ahora seguiremos con el nazi de Maduro, pero efectivamente la oposición no cae en el desánimo, gracias a Dios, y convoca una gran protesta mundial. Será el 17 de agosto, mientras sábado. Maduro prohíbe el uso de X, antes Twitter. Y en cambio pone en las puertas X. Me ha llamado la atención. He pensado, wow, que ahora, que además es una noticia que venía después, pero que me la ha hecho venir bien, porque has tenido la fortuna de recordar todo el mundo a la calle, o sea, el mundo entero, o sea, el día 17 de agosto, estén pendientes de los puntos de concentración, todo el mundo a la calle, o sea, los seres humanos como Dios manda. No podemos permitir esto. Zapatero, que es la encarnación de Satanás, sí, pero nosotros no. Pero es que hay miembros de nuestro gobierno que están apoyando directamente a Venezuela. Claro, no somos, claro, no estamos tan lejos. Diabólicos. Es decir, todo lo que es Podemos, Bildu, toda esta carroña lo apoyan. Y lo de Zapatero no es de ahora. Sí, no, no. No te no, tienes no. que ir a Bildu. Cuidado. No te tienes que ir a Bildu, si están en el hemiciclo. Sí, lo he dicho. Sí. Sumar y otros socios de Sánchez avalan oficialmente, ya que decía César Blanco, avalan oficialmente a Maduro como presidente y el dictador se jacta. Diputados de Sumar, de Podemos, de Bildu, han firmado el texto impulsado por los observadores españoles invitados por el régimen de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones de Venezuela, en el que se reafirma la legitimidad del proceso electoral y el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral, que da por ganador de las elecciones del pasado 28 de julio a Maduro. De esta forma, Sumar y otros socios del gobierno se desmarca del PSOE y ratifica la victoria del dictador frente a las injerencias externas, mientras Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre el fraude electoral chavista. Sois basura.
Monedero bailando en el mitin de el ridículo Monedero de la campaña de Maduro. Este tipo es miembro de Podemos todavía y Podemos, no sé cuántos diputados en estos momentos tiene en el Congreso de los, los diputados. Sumar, si Sumar va para atrás como los cangrejos. Sí, sí, y se ha quedado para nada. Se ha quedado para que le paguemos los trajes a Yoli. Que cuando llegó al gobierno iba de progre y de moda hippie y ahora la tía va de alta costura. ¿Y cómo no va a apoyarlo Bildu si se han escondido un montón de tarras en Cuba y en Venezuela históricamente? Claro, ¿cómo no va a apoyarlo? Cobardes. Son el mismo estilo, si sigue habiendo gente allí, si no españoles los tienen ahí guardados. Cobardes, y la no condena rotunda del PSOE, esas aguas intermedias que tanto le gusta navegar, pues es lo que hace que apoyen al régimen de Maduro. Pues mira. Pero quien sostiene en estos momentos al régimen de Maduro a nivel internacional son Petro, el presidente de Colombia, Lula, el presidente de Brasil, y la aptitud... China. Bueno, China y Rusia, vale, porque por supuesto, claro, siempre están ahí intentando desestabilizar. El régimen. Pero los miembros de lo que es la Agenda 2030, este de Sao Paulo, la mesa de Sao Paulo, son los que en estos momentos con una actitud de bueno, vamos a ver, deberían de volver a repetirse las elecciones, hombre, no podemos llegar al enfrentamiento y tal, están permitiendo la muerte de jóvenes venezolanos, 24 más los 1000, la gente que llega detenida, o sea, que está detenida en estos momentos, están claramente siendo torturados, no solamente porque se les quite la libertad, sino porque están siendo torturados por un régimen comunista y que tiene esos tics de régimen comunista, claro está. Yo conozco muy bien Hispanoamérica y el discurso de todos los que acabas de nombrar, incluido Evo Morales en Bolivia. Ay, perdón, y Anlo, me faltaba Anlo, el mexicano, que es repugnante. El presidente repugnante de México, que afortunadamente se va, pero veremos a ver quién llega, es el que sostiene, junto con Lula y Petro, a estos... Pues el discurso de toda esta gentuza, que es el rollo que acabas de nombrar, el fondo de la cuestión que dice Maduro, para que no gobierne la ultraderecha, peor explicado por Maduro, pero es lo mismo que dicen aquí en España. La única justificación de estos ceporros es para que no venga la ultraderecha como que fuera una especie de nave espacial. Lo explica fatal Maduro con lo de los más que da vergüenza escucharle. Sí. Pero dice lo mismo, el fondo es lo mismo. Vale todo, podemos matar a gente contra el... Estábamos viendo efectivamente a los de Sumar ahí, a los de Podemos, bailando, y de pronto a mí me ha dado por pensar, digo, claro, pero les dan pasta. Claro, claro. Sí, a lo mejor por eso. Han soltado mucho dinero, la Delcy Álvarez. Por el mismo motivo que se vota al Partido Socialista mayoritariamente, ¿no? Porque ponen el cazo. Está clarísimo. Acordado de las maletas de Daisy, ¿eh? Y bueno, y sobre todo porque ya abiertamente van contra el opositor. Es decir, creo que habían sacado ya hoy la orden de detener a... Ah, Corina. Bueno, llevan esa amenaza viene virtiéndose desde hace muchísimo tiempo. Sí, afortunadamente, pero... los norteamericanos, teniendo un año tan complicado, sostienen, digamos, un poco que sería absolutamente insostenible una detención de esas características, porque puede ocurrir cualquier cosa. Y la actitud ambivalente de la Unión Europea, que está en contra, pero que no se sabe lo que dice y esas cosas. Lucio Muñoz está con nosotros para comentar, está realmente muy impactado eso. Sobre ese vídeo que hemos compartido con todos ustedes, donde Maduro, pues al más puro estilo Hitler del nazismo más execrable, está marcando con una X la casa de los opositores, mientras que la basura de los políticos españoles, algunos de ellos, siguen apoyando el régimen. Lucio, ¿cómo estás? ¿Qué te han parecido esas imágenes? Buenas noches, María José. Buenas noches. Encantado de saludarles como siempre, de saludarte a ti en concreto y a todos los asistentes y a todos los televidentes. Un abrazo para todos. Me ha parecido pues que volvemos a un régimen totalitario como pudo ser el de la Alemania nazi, el de la Unión Soviética de Lenin o de Stalin, o incluso de la policía de la Stasi, de la República Democrática Alemana. Me parece que volvemos a lo peor del siglo XX. Yo lo que creo es que este señor Maduro pues intenta implantar lo que ya implantó en las anteriores legislaturas, un sistema totalitario y narcocriminal, un régimen del terror en el cual pues la estrategia político-militar y judicial pues que intenta
seguir implantando, pues es la represión, torturas, detenciones, asesinatos, secuestros, violación de derechos humanos. Recordemos que según Amnistía Internacional, desde el fraude electoral hay 2.000 detenidos. Y es la herramienta más importante para aterrorizar a la población y pues intentar asentar el poder y otorgar validez al fraude electoral. La otra parte de la estrategia que he comentado antes es la corrupción judicial. Al igual que está haciendo Sánchez con el Tribunal Constitucional, pues Maduro lo está intentando desarrollar a través del Tribunal Supremo, que es el elegido para otorgar validez al fraude electoral. Está controlado absolutamente por Maduro. Y en concreto, lo que me comentabas, María José, pues la represión de Maduro está haciéndola por varias vías. Primero por Internet, a través de las redes sociales, ha creado una app para que los ciudadanos denuncien a los opositores, pudiendo publicar fotos, nombres, direcciones, etcétera. Ya sabemos todos que la red X la ha cerrado durante 10 días para que no publiquen imágenes de la represión de Maduro, asesinatos o detenciones, etcétera. Y, por supuesto, el vídeo del secuestro de María Oropeza, a la que tú, al que tú te referías, pues está publicado por la Dirección General de la Contrainteligencia Militar de Venezuela, y vemos cómo se secuestra a esta señora, miembro del Partido 20 Venezuela, opositora, y se introduce en una cárcel. También lo más tenebroso de todo es el acompañamiento musical de Freddy Krueger, concretamente de la película Elm Street. Cierto. Y por último, pues lo más importante es la operación global que está desarrollando, que es la operación Tuntún, que pues se trata de una represión general basada en secuestros, asesinatos, arrestos a opositores y manifestantes, y por supuesto pues la creación o ya las tiene creadas, no lo sé si las tiene ya creadas o no, de granjas productivas al estilo cubano, al estilo de Fidel Castro, que son presiones para reeducar. Como tú bien has comentado antes, María José, pues evidentemente volvemos a la Alemania nazi en 1939, en cuando se instauró el uso de la insignia judía, oficiosamente tras la invasión de Polonia, sobre todo en 1941, cuando hubo un decreto oficial por el cual, el Tercer Reich, por el cual todos los judíos de más de 6 años tenían que portar la insignia judía, la estrella de David, que es el símbolo judío del poder de Dios, y por supuesto pues está reproduciendo el terror rojo de Stalin, el gobierno bolchevique, de la Checa y de los gulags de 1918, y la purga de Stalin de 1937. Es lo que estamos viviendo y es lo que está intentando reproducir Maduro en pleno siglo XXI, intentando dar apariencia de democracia. Lo peor de todo es que es un ejemplo que quiere seguir Sánchez en España, María José. Es que el comunismo se caracteriza por la miseria, por la represión y por el terror. Esto es lo que hacen los gobiernos comunistas, que, por cierto, nunca jamás dejan el poder. Una, porque hacen trampas en las elecciones, y dos, porque tienen una red clientelar de vagos a los que untan con dinero, ponen el cazo, y naturalmente ahí están ellos para seguir votando. Triste y lamentable. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros. Feliz verano o lo que queda de él para todos, María José. Un abrazo. También para ti. Es verdaderamente desesperante la situación. Pero estas elecciones estaban trucadas desde el primer momento. Desde el primer momento. En la medida que no permitían votar a más de 7 millones de venezolanos que están fuera del país, expulsados por la gestión absolutamente demencial de estos miserables de comunistas de Maduro, solamente permitieron votar a 69.000 de los 7 millones. O sea, que ya están absolutamente manipuladas y trucadas. Y lo que no podemos permitir es que se nos olvide. Tener presentes permanentemente a los venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos, a cientos de miles de ellos, sí, que están viviendo ya aquí en España y les hemos acogido con los brazos abiertos, como ellos acogieron a nuestros abuelos y a nuestros tíos y tal, cuando la posguerra española se fueron allí a hacer las Américas. Y recordar eso, que no podemos dejar de
denunciar lo que es evidentemente un fraude electoral. Y siendo un país tan rico como ha sido, que desde el punto de vista natural y por riqueza natural, Venezuela es un verdadero oasis, es decir, de crudo, de un montón de materias primas que son brutales. Es muy rico. Y un país que ha sido enormemente rico antes, con Carlos Andrés Pérez, antes de la debacle del gorila. Ahora realmente la riqueza de ese país lamentablemente no se encuentra en él, es como pasa como en Cuba. Es decir, la riqueza de ese país está en otros países, no está en Estados Unidos y en otros países. Grandes, digo, numerosos barcos de cobre están viniendo a las costas de Portugal con cobre venezolano. Están esquilmando la riqueza de allí. Y tengo datos precisos. Era verdaderamente sobrecogedor antes de las elecciones ver el entusiasmo de algunas personas venezolanas con las que, bueno, pues ya hemos trabado, seguramente a ustedes también les ha pasado, ¿no? Pues ya han trabado una relación de afecto, una relación de cariño, una relación de amistad y, bueno, la verdad es que se me eriza la piel recordando en esos días alguna persona abrazada de esta vez sí, porque recordáis, ¿verdad?, ese entusiasmo. Antes de las elecciones había muchísimo entusiasmo nosotros y entre todas las, entre los todos medios más. Creíamos que sí. Nos lo creíamos. Recuerdo perdón, que Robert... No creíamos que sí. Es que ha sido que sí. Es que ha sido que sí. Porque ha sido el juego de ellos. Es que ha sido que sí. Muy bien, muy bien. Es que se ha ganado. Es que han ganado la oposición. Es que ha ganado por un 70% probablemente. Oye, no caigáis en ese juego. Porque sí, tienes toda la razón. Incluso nosotros caemos en ese juego ya. No, tienes toda la razón. Hablábamos del entusiasmo de encontrar un cambio de régimen. A pesar de que la oposición ha ganado, no hay un cambio de régimen. Claro. A eso me estaba refiriendo, ¿no? El deseo, la ilusión de que esta vez era posible, que esta vez efectivamente íbamos a ver a esa basura humana de Maduro. Que hay gente que no están de acuerdo conmigo. Hay gente que nunca tendría que haber visto la luz del sol. Un accidente, embarazada a su madre, se caiga del caballo. No sé, estas cosas... Discúlpame, señor, pero hasta tú lo entenderás. Y recuerdo que ese viernes previo a las elecciones venezolanas, el único que expresó su resentimiento, su falta de credibilidad, era Roberto Centeno, que decía, pues yo no creo que vaya a ser como... Era pesimista y ha acertado, por lo menos en lo que ha pasado después, en cuanto a trapicheo que hacen. Y él venía a decir, yo coincido con él, que a esta gente solo se la saca exiliándola a leches o matándola, suena muy feo. Pero no, no son gente ¿qué va a ser feo? Es que no lleva él asesinando. No sé si estaba el otro día. ¿Cuántos años lleva asesinando? No sé si el otro día coincidí contigo en el estudio, don Luis, que decía pocas veces a un autócrata, a un dictador, se le echa por democráticamente. No, hombre, claro. Si no sería una dictadura. Sí que es verdad que ha habido alguna vez, sí, como la de Pinochet, sí que es verdad que dimitió y que yo tengo trabajadores digo, que pacíficamente, han vivido me refiero pacíficamente, pero desde luego poco a poco. Que han vivido lo de Ceausescu en Rumanía y te cuentan lo mismo. Gente mayor con Ceausescu, o te lo cargas o no hay una manera. Les voy a dar un buen consejo, que estar en la playa, pues claro. También en estos momentos se puede adelgazar un par de kilitos. ¿Ustedes quieren así como lucir tipo y estas cosas? Venga, que les voy a hacer una propuesta que les va a salir bien. Si quieren perder peso, si quieren perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, pues Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El pack express se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos despidiéndonos de nuestros invitados. Queridísimo Luis Magán, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María. César Blanco, muchísimas gracias. A ti siempre. Fernando Paniego, qué gusto. Noches. Siempre teneros en el estudio y, por supuesto, a todos ustedes, gracias por seguirnos, gracias por seguir la información de Distrito Televisión. Y antes de irme, quiero agradecer profundamente a la audiencia que nos haya hecho batir el récord de audiencia de Distrito Televisión en YouTube. Miren, ¿están preparados? Sí, 8,4 millones de espectadores en los últimos 28 días. Wow.
Muchas gracias, de corazón. Enhorabuena a todo el equipo. A todos, bueno, el triunfo es del equipo que lo hace posible, los que nos ponemos delante y todos los que ayudáis a esta casa a crecer. Señoras, señores, la verdad nos hará libres, pero la verdad también nos está haciendo grandes. Buenas noches a todos. Mañana aquí, Jesús Ángel Rojo, no se ha librado de él. Claro que no. Aquí tendrán a este líder de opinión manejando este programa. Gracias.